Ahí ven. Tres cadenas de separación y los medios puntos. Ahí tejí los medios puntos con las cadenas de separación. Y acá tejí las tres cadenas y van a tejer acá el abanico. Acá, como ya vamos a comenzar a trabajar los medios puntos con las tres cadenas de separación, después de hacer el abanico y hacia arriba, vamos a hacer tres cadenas de separación siempre después que comencemos a hacer esta hilera con los medios puntos y las tres cadenas. Ya, entonces, esta hilera ustedes la tienen que seguir trabajando igual. Los medios puntos, luego llegan acá, esta parte la hacen igual, los medios puntos aquí, aquí también, medios puntos, y llegan acá y estoy de vuelta con ustedes para la siguiente hilera. Finalicé la vuelta 26 y llegué acá haciendo el abanico. Se fijan que ya es repetitivo las vueltas. Entonces, van a seguir tejiendo hasta quedar con un solo espacio en esta piña, en esta y en esta, ¿ya? Cuando quede solamente un espacio. Ahora tenemos tres, que es esta vuelta 26. Después queda la 27 y la 28. Para la hilera 29 estoy de vuelta con ustedes. He finalizado las hileras 27 y 28. Aquí quedé con un espacio en la piña, lo mismo acá y lo mismo en esta otra piña. Entonces vamos a comenzar ahora con la hilera 29. Aquí ya hice el abanico y vamos a tejer 1, 2 y 3 cadenas. Y dentro de este espacio vamos a tejer una media vareta, 3 cadenas. Y acá hago entonces el abanico. ¿Sí, ya? Entonces ahora las tres cadenas de separación y los medios puntos con las tres cadenas. Así ya. Entonces lo que tienen que hacer a continuación es trabajar. Esto que acabo de hacer lo van a repetir ustedes aquí y luego lo van a repetir acá. Y lo demás se va tejiendo igual. Vamos a tejer ahora la hilera 30. Vamos a deslizar los puntos hasta quedar en la parte central en la cadena. Así, y vamos a tejer 1, 2 y 3 cadenas y tejemos un segundo punto alto. Aquí vamos a tejer un abanico. Hacemos dos puntos altos, dos cadenas y dos puntos altos. Así. Ahora vamos a tejer 1, 2, 3 y 4 cadenas y vamos a tejer los medios puntos con las tres cadenas de separación. Aquí no. Aquí en realidad son 5 cadenas. 5, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas de separación, medio punto. 3 cadenas, medio punto. 3 cadenas, medio punto. Y así hasta terminar esta parte. Aquí 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Vuelvo a repetir las 5 cadenas. Y acá vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a tejer el abanico. Ahí está el abanico. Y aquí vamos a tejer 1, 2, 3 y 4 cadenas y acá en esta media vareta tejemos un abanico. O sea, hacemos dos puntos altos
2 cadenas y 2 puntos altos. 1 y 2. 1, 2, 3 y 4 cadenas y vuelvo a tejer acá el abanico. Y una vez ya hecho este abanico, se vuelve a repetir acá lo mismo. Vuelven a tejer la misma cantidad de cadenas, que son 5, los medios puntos, 5 cadenas, abanico. Y acá tiene que terminar igual como hicimos aquí. Yo voy a terminar aquí junto con ustedes haciendo lo mismo que hicimos acá. Bien, lleguen acá y sigo con ustedes. Acá hice las 5 cadenas de separación. Aquí voy a tejer el abanico. Abanico normal. Y acá voy a tejer los 2 puntos altos. 1 y 2. Y así finalizo esta vuelta, igual como hicimos al comenzar. Bien, continuamos ahora con la siguiente hilera. Vamos a comenzar ahora a trabajar la hilera 31. Damos la vuelta al tejido, giramos. Y aquí vamos a deslizar los puntos porque vamos a comenzar a trabajar el abanico. Entonces acá deslizamos este punto, deslizamos el siguiente hasta llegar a las 2 cadenas. Ahí está entonces, y aquí comenzamos tejiendo el abanico. Ahí está el abanico. Tejemos 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a tejer un medio punto, las 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas y así hasta completar la piña. Esta parte de la piña. Ahí está. Entonces ya tenemos 3 espacios. Y vamos a tejer 4 cadenas. Abanico. El abanico, y acá tenemos otro abanico que hicimos anteriormente. Entonces aquí vamos a tejer 1, 2, 3 y 4 cadenas, y dentro de este abanico vamos a hacer 2 puntos altos, 3 cadenas, 2 puntos altos. Tres cadenas y 2 puntos altos. Así ve, entonces 1, 2, 3 y 4 y se vuelve a repetir lo mismo. Ya, entonces vuelven a hacer ahí esta parte, tejen esta parte, lo mismo que hicimos aquí, lo hacen ustedes acá. Y estoy de vuelta con ustedes, aquí tenemos que tejer el abanico. Comencé tejiendo la hilera 32, hice el abanico, 4 cadenas de separación, los medios puntos, que ya van quedando 2 espacios. Acá seguí tejiendo y aquí tenemos ya la parte central. Entonces acá vamos a tejer 4 cadenas y aquí en este primer espacio vamos a tejer un abanico. Tres cadenas de separación y en el siguiente espacio abanico. Cuatro cadenas de separación y vuelven a repetir todo lo demás. Muy bien, entonces así
tenemos que hacer esta parte, que es lo único que cambia, y lo demás ya se va tejiendo igual. En la siguiente vuelta ustedes van a comenzar tejiendo el abanico, los medios puntos, las cuatro cadenas de separación, el abanico, y aquí estoy de vuelta con ustedes. Ahora ya tejí el abanico, aquí en la parte del medio, recuerden hacer las cuatro cadenas, vamos a tejer aquí un abanico. Tejemos el abanico, dos cadenas de separación, aquí en la parte del medio un abanico y en el siguiente un abanico. Aquí tejí, entonces, abanico, dos cadenas, abanico, dos cadenas, abanico. Volvemos a tejer cuatro cadenas de separación, tejemos abanico. Y hay que nuevamente repetir, se vuelven a repetir las cadenas de separación, aquí las cadenas de separación, los medios puntos y el abanico. Dan la vuelta, van a tejer nuevamente esta parte que se repite igual y aquí estoy con ustedes. Vamos a comenzar con la hilera 34, que acá ya comencé haciendo el abanico. Tejemos 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas, y dentro de este espacio vamos a hacer una media vareta. Ahí ven, 3 cadenas, y acá volvemos a tejer el abanico. Ahí ven. Ahora vamos a tejer 1, 2 y 3 cadenas y acá tejemos abanico. Tejemos 1 y 2 cadenas de separación y aquí en este abanico del medio vamos a tejer 3 puntos puff. Hacemos lazada, hacemos el primero, fíjense, lazada y cuento, 1, lazada, 2, lazada, 3, lazada, 4 y cierro, y cierro. 1, 2 y 3 cadenas y vuelvo a repetir, 1, 2, 3, 4, cierro y cierro. 1, 2 y 3 cadenas y vuelvo a repetir. 1, 2, 3, 4, cierro y cierro. Entonces aquí están tejidos los 3 puntos puff separados con 3 cadenas. Acá vuelven a repetir lo mismo que yo acabo de hacer acá. Esto lo vuelven a repetir ustedes aquí. Los abanicos, las cadenas de separación, abanico, las cadenas y terminan acá. He finalizado la hilera 34. Comenzamos ahora con la hilera 35. Vamos a girar el tejido y vamos a deslizar nuevamente los puntos hasta quedar en la parte central. Tejemos 1, 2 y 3 cadenas y dentro de este espacio vamos a tejer un punto alto a medio tejer. Ya voy a contar 2, 3 y 4 y cierro. Aquí tejemos, aquí hice una cadena de más, pero te voy a mostrar. Luego de hacer los puntos, vamos a tejer una cadena de cierre, ¿ya? Una cadena de cierre. Ahora recién contamos 1, 2,
y 3. 3 cadenas, más la cadena de cierre, 4 en total. Y acá, en este próximo punto, voy a repetir los mismos 4 puntos cerrados juntos. Entonces cuento 1, 2, 3, 4 y cierro. Y ahora una cadena de cierre y cuento 1, 2 y 3. Dentro de este espacio voy a tejer ahora un abanico. Entonces voy a hacer 3 puntos altos normales, 1, 2 y 3, una cadena y repito, 1, 2 y 3 y hasta ahí queda el abanico. Hago 1, 2 y 3 cadenas y acá voy a repetir el mismo abanico. 3 puntos altos, una cadena y 3 puntos altos. Ahí, ¿ven? Así. Tejemos una cadena de separación y aquí en estos espacios voy a tejer un abanico, pero de 4 puntos altos. Dejo 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Una cadena de separación y repito lo mismo acá. 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Una cadena. Y acá tengo que tejer el abanico de 6 puntos altos. El mismo que hicimos aquí, 3 puntos altos, una cadena y 3 puntos altos. Tejí el abanico de los 6 puntos y acá, hacia acá, hay que volver hasta aquí. Hay que volver a tejer lo que hicimos acá. Ya hicimos un abanico, luego tejimos las 2 cadenas de separación. Luego el punto acá cerrado junto, las cadenas de separación y terminamos acá los puntos, los 4 puntos que se cierran juntos. Entonces ustedes vuelvan a repetir, retroceden acá el video y llegan a la parte aquí del comienzo donde tejimos y lo repiten ustedes acá. He finalizado la hilera, la última hilera, la 35, que quedó así de esta manera. Se fijan que quedó así redondito. Ahora tenemos que cortar el hilo, vamos a cortar, yo ya hice la cadena de cierre y tenemos que cortar este hilo o rematar y se esconde el hilo también por la parte de atrás. Les voy a mostrar aquí, yo voy a retomar ahora la segunda parte de la carpeta. Acá está la primera parte, la que corté el hilo, que hay que perderlo y hay que retomar aquí a partir de la hilera 22 porque la hilera 21 fue la que hice acá con los medios puntos y las cadenas de separación. Ahí están los 2 puntos altos juntos, etcétera. Entonces a partir de ahora hay que retomar desde la hilera 22 y tienen que retomarlo. Acá yo no saqué los marcadores porque estos marcadores, como yo les expliqué anteriormente, me indica que no tengo que tejer aquí nada, ¿ya? Entonces, a partir de este abanico que tengo acá, desde aquí, es donde hay que tejer, ¿ya? Para que ustedes lo sepan. Tal como está acá, miren. Aquí. ¿Ven? Aquí. Entonces, esto fue lo último que yo tejí. Y luego hay que tejer desde aquí hacia arriba la otra parte. Que esta correspondería a la hilera 22. Esta es la hilera 21 donde tejí el medio punto y todo para acá. Luego hacia arriba el abanico que se va haciendo. Entonces yo voy a retomar aquí con mi hilo
para que ustedes hagan lo mismo y ya pueden ir viendo la parte anterior del video, la primera parte, para que ustedes continúen. Porque ya esto es repetitivo y se teje todo igual. Entonces, desde acá tienen que ustedes unir su hilo y comienzan tejiendo el abanico. Entonces yo retomo y hago el abanico que corresponde a los dos puntos altos, dos cadenas y dos puntos altos. Y dos, ¿ven? Así entonces ya acá vuelven a tejer lo mismo. Y eso, bien chicas. Entonces ahí yo quise retomar desde aquí. Recuerden que tienen que continuar luego hasta acá, hasta el otro abanico, dar la vuelta y así siguen tejiendo todo hasta el final. Nos vemos al final de esta carpeta. Bueno, amigas, he finalizado el trabajo. Así quedó la última hilera. Ya rematé el hilo y también está planchada la carpeta. Quedó maravillosa. Espero que a ustedes también les haya gustado este trabajo. No se olviden de compartir este tutorial y si ustedes gustan, también inviten a sus amigas a suscribirse al canal y tejan juntas. Un abrazo grande y nos veremos muy pronto.